Hagámosle un examen al rico Epulón. ¿Cuál fue ese pecado tan grave como para que el Evangelio sea tan claro en decir que se fue al infierno? Lucas 16, del 19 al 31. Ahí se nos cuenta esa parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. La conocemos muy bien. Analicemos el pecado del rico Epulón. Dice el texto que este hombre vestía de púrpura y lino, banqueteaba espléndidamente, pero pues aquí pues no hay nada de malo aparentemente. De hecho, no se menciona de que este rico Epulón maltratara a Lázaro. No lo insultaba, no lo golpeaba, no lo mandaba a quitar de ahí donde estaba. De hecho, no, ni se daba cuenta el rico Epulón que este hombre, Lázaro, estaba ahí. Y ahí está el pecado del rico Epulón. El pecado de este hombre no fue lo que hizo, sino más bien lo que dejó de hacer. El pecado de este hombre fue el pecado de omisión o el pecado de indiferencia. De no darse cuenta que un hermano suyo, que Lázaro, estaba ahí muriendo de hambre, necesitado. Los pecados de omisión a veces los creemos pequeñas faltas, pequeños descuidos. Este evangelio nos quiere alertar. Muchas veces los pecados nuestros no son de acción, son más bien de omisión. Todo eso que dejamos de hacer con aquel necesitado. Este día preguntémonos, ¿cuáles son esos castillos en los cuales nos hemos encerrado muchas veces? Ese castillo se puede llamar soberbia, se puede llamar orgullo, se puede llamar avaricia. Un castillo que no me permite mirar al hermano, que no me permite darme cuenta de las necesidades del otro. Preguntémonos también cuáles son esos Lázaros en nuestra vida. Esos Lázaros que a diario quizás hemos ignorado. Esas personas que necesitan un consejo, que necesitan una palabra de aliento. O esas personas, esos Lázaros que necesitan ser escuchados. Ese fue el grave pecado de Epulón, el pecado de omisión, el pecado de indiferencia. Pidámosle al Señor que no caigamos en este pecado, que estemos atentos a las necesidades de los demás, que tengamos palabras oportunas para consolar al que esté triste, al que esté caído, al que lo necesite. Cuidado con los pecados de omisión. Cuidado con los pecados de indiferencia. Y mucho cuidado con aquellos que dicen, pues, padre, yo no robo, yo no mato, pues yo rezo, yo hago el bien. Muchas veces nuestras faltas no están en los actos, sino en las omisiones. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam. Thank you.